No llevaba ni un mes en la comuna y la Brigada de Homicidio San Antonio debió enfrentar uno de los casos que más ha impactado a la comunidad. Se trataba de la muerte de un querido entrenador de fútbol, quien supuestamente habría fallecido en el incendio que afectó su vivienda. Según los primeros peritajes de bomberos, el origen del siniestro habría sido un cigarrillo mal apagado. Los vecinos que conocían a la víctima no creyeron esta versión. Los detectives tampoco. Siempre hubo un manto de duda en relación a lo que realmente había ocurrido por parte de los vecinos. Este era un sujeto que era bastante querido en el sector. Conocido como el Tafai, Sergio Acuña González, de 52 años, era querido por sus vecinos. Dedicaba parte de su tiempo a entrenar a las series seniors del Club Deportivo Cristo Rey de su barrio. Y por lo mismo, su sorpresiva muerte no dejó indiferente a nadie. El diario Líder fue portada el día de este incendio debido a que este caballero era bien conocido allá en el sector alto de Llolleo y provocó una gran conmoción en todos los vecinos al saber que había sufrido este incendio y que había fallecido. La casa del Tafai estaba destruida en casi su totalidad. Sin embargo, la presencia de vestigios que indicaban el uso de un acelerante para dar inicio al fuego ratificó las sospechas de los investigadores. Al trabajo en terreno de los policías se sumó el apoyo de personal del Laboratorio de Criminalística Central, quienes mediante pericias determinaron el origen y causa del siniestro. Lo primero que se hizo fue hacer una inspección ocular del lugar, establecer las marcas de fuego, la profundidad de combustión en las maderas, la deformación de los metales, la pérdida de materiales, la combustión de los enseres que habían dentro de la casa. Y con eso empezar a buscar el lugar donde pudo haber empezado el incendio. A medida que uno va nuevamente inspeccionando el lugar, nuevamente recorriendo la casa, viendo nuevamente las marcas de fuego, va afianzándose con una hipótesis. Pero esa hipótesis hay que comprobarla. En paralelo a la labor pericial, los detectives efectuaron una serie de levantamientos de información en el barrio. Siempre se trabajó en base a los testigos que se logran ubicar y a darle credibilidad a su relato. La credibilidad que le damos es corroborándolo con lo que nosotros pudimos encontrar en el sitio suceso, que como te decía, concordaban los relatos en base al acelerante que habían utilizado, a la forma donde lo habían esparcido y el foco que nosotros después logramos establecer como el incendio. Los empadronamientos y diligencias se prolongaron por 8 meses hasta obtener las evidencias necesarias para detener a los responsables. Desechar una hipótesis que hasta ese momento era la única que se manejaba, que era el incendio de tipo accidental, donde no había intervención de terceras personas y que el tema estaba resuelto, que teníamos fundamentos lógicos y técnicos para decir que se trataba del delito de homicidio. Las piezas del puzzle fueron aclarando la verdad de los hechos. Fue así como se estableció que aquel 22 de mayo de 2011 la suerte del entrenador de fútbol cambiaría tras una cita amorosa con Marcela Osa Zárate, con quien mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero. Durante el encuentro, la mujer vio una caja con marihuana que el entrenador guardaba a un conocido. Información que no dudó en compartir con otros consumidores del sector horas más tarde. Movida por su adicción y junto a Michael Rojas Vera y Juan Francisco Carreño Farías, visitaron al Tafai para quitarle la droga. Cuando el entrenador vio a la mujer nuevamente en su puerta, le abrió sin sospechar la presencia de los otros dos sujetos. Ingresaron violentamente, lo golpearon y maniataron, y para presionar la entrega de la caja, lo asfixiaron con una almohada en la cara. Perdieron el control y le dieron muerte. Como una forma de ocultar el homicidio, decidieron provocar un incendio. Cerca de las 3 de la madrugada, el grupo volvió al domicilio del entrenador para rociar el querosén en el dormitorio, dando origen al siniestro que consumió casi por completo la vivienda. Las evidencias aportadas por la PDI fueron rotundas. Se obtuvo condena para los 3 imputados por robo con homicidio e incendio en lugar habitado, recibiendo por ambos delitos un total de 19 años para la mujer y 21 años para los otros sujetos.